Buenos días, amigas, y bienvenidas a un nuevo vídeo. Mi nombre es María, o alguien internet en mi casa, y hoy, lunes 19 de agosto, empieza un nuevo vídeo. Hace como 3 semanas que no subo nada a YouTube, pido perdón, pero hacía demasiado calor en Madrid y la verdad es que no, lo que te decía, hacer nada con mi vida. No quería salir de mi casa, no quería salir de mi habitación, porque de verdad me estaba consumiendo. O sea, el verano y yo no somos nada amigos, lo odio con todas mis fuerzas. Yo pensaba, igual este verano es el año en el que deja de importarme tanto el calor y hago cosas igualmente. No lo está haciendo. Ahora parece que por fin se está calmando un poco la cosa, no sé hasta qué punto y no sé si luego volverá a subir, pero estos días ya no estamos a 40 grados, con lo cual un aplauso para el tiempo en Madrid. Esta mañana he ido a la peluquería, me he cortado el pelo, bueno, he ido al gimnasio como habéis visto, luego he ido a la peluquería, me he cortado el pelo, tampoco mucho, solo las puntas, estoy intentando que me crezca todavía. Estoy siendo muy paciente. He cortado más el flequillo. No sé cómo se verá en la cámara, pero ¿qué más? Ahora por la tarde, ya os he dicho buenos días, pero he mentido, es por la tarde. He quedado con Vero, que me hace mucha ilusión. La verdad no tengo ni idea de qué vamos a hacer, pero espero que no haga demasiado calor. Más adelante en este vídeo hablaremos de libros, como siempre, porque sí que es verdad que en estas 3 semanas, aunque no he hecho mucho con mi vida, he leído bastante. Entonces, así hacemos un update entre todas, nos informamos y si alguien ha leído algún libro interesante en estas 3 semanas que no he estado ni por aquí, ni realmente en Instagram, ni en ningún sitio, pues que lo deje en los comentarios y así hacemos como un poco puesta en común de libros. Y pues nada, me voy a vestir para irme. Vamos allá. Gracias por estar aquí y por no haber abandonado mi canal en estas 3 semanas de descanso barra vaguería por mi parte. Hola chicos, Boli, un placer, birra. Fin del día, chicos, llevo un gorro que me lo pillé por ahí, 10 euros, esto del rastro, 10 pavos, esto del vintage. ¿10 pavos eso? Chafal, ah, vale, la cami. La cami de vintage, 20 pavos creo, y los shorts de vintage, otros 20, 15 pavos, un pack de 30. Los que tienes del rastro, 3 euros, y las marcas de vintage, 40 pavos. Y lo que habíamos regalado de mi madre. Pues me toca. Esto me lo regalaron en un rodaje. Esto de aquí me lo compré, igual de segunda mano, 15 pavos. Y estos fueron un regalo de padres de cumpleaños, ¿no? Así que... Sí, esto, 1 euro el rastro, 1 euro el rastro, 10 euros el rastro. Esto, no sé, 40. Y rastro 20 céntimos. Y esto handmade. ¡Oh, qué artista! He socializado por primera vez en mi vida. Un aplauso para mis amigos. Suscribiros. Sinceramente ha sido absolutamente épico, me lo he pasado súper bien, encima ha sido tan genial conocer a gente nueva, o sea, literalmente es la primera vez que me paro a hablar con alguien por la calle así de manera tan aleatoria. Ha sido increíble, entonces si estáis viendo esto, mil gracias por pararos y mil gracias por saludar y mil gracias por querer salir en el vídeo, me ha hecho tantísima ilusión, me lo he pasado súper bien. Entonces nada, y qué outfits más chulos, la verdad, qué gente tan genial. Y nada, ahora me voy a casa, que ya es tarde. Chao, hasta mañana. Hello, lo prometido es deuda, feliz miércoles. Hoy vamos a hablar de libros porque no tengo ningún plan, no voy a hacer nada con mi vida hoy, voy a estar en mi habitación probablemente todo el día, entonces he decidido que hablamos de libros y así pues yo hago algo productivo con mi vida y pues nos ponemos al día, porque la verdad es que estos días sí que he leído bastante, creo que lo dije el lunes, no estoy segura. Bueno, entonces, empezando hace...
3 semanas. En el último vídeo que subí dije que me estaba leyendo In Memoriam y que me estaba gustando muchísimo. Efectivamente, es uno de mis nuevos libros favoritos. Me lo pasé tan bien leyéndomelo. O sea, me enganchó súper rápido. Realmente tengo muchas ganas de releérmelo. Lo recomiendo si os gustó La canción de Aquiles. Es así como romance con drama. Es ese estilo de libro. Mientras me lo estaba leyendo estaba pensando en estas dos canciones. Si alguien sabe la letra, pues hay partes de cada canción que me recuerda mucho a este libro. Entonces me lo pasé muy bien leyéndolo porque estas dos son dos de mis canciones favoritas. Entonces, bueno, sí, muy increíble, muy recomendada. 5 estrellas, 6 si pudiera. ¿Qué más me he leído? Matilda, me leí Matilda, me encantó. Obviamente Matilda, ya lo dije en el vídeo anterior, era mi libro favorito cuando era pequeña. Entonces me lo volví a leer, me encantó igualmente. ¿Qué más me he leído? Tengo que pensar. Pausa un momento. Me he leído Frankenstein. Frankenstein también lo mencioné en uno de mis de los reading blogs. Frankenstein es mi clásico favorito. Me encanta. Normalmente me lo leo en octubre. Lo que pasa es que, no sé, el otro día tenía ganas y dije, me lo voy a leer. No lo dudé. Me lo leí. Me encantó. Y es que está también escrito. Si alguien no se ha leído Frankenstein, ahora es un buen momento. Si no, en octubre con Halloween también es un buen momento. Y luego me leí también Convenience Store Woman de Sayaka Murata y me encantó. Ya me lo había leído. Es de una mujer que creo que está en el espectro autista y trabaja en una tienda de conveniencia. Y es un poco cómo funciona su cabeza y cómo ella no encaja perfectamente en el molde así más aceptado en la sociedad. Entonces está muy bien, es una perspectiva muy diferente a lo que yo personalmente estoy acostumbrada a leer. Ya me lo leí hace varios años, me gustó mucho, me lo he vuelto a leer, me ha gustado mucho igualmente. Y ahora me estoy leyendo La ladrona de libros, que también es una relectura. Creo que en algún momento dije que yo en verano me dedico bastante a releer libros que me gustan mucho porque necesito cosas que me enganchen, porque si no, no leo. Entonces nada, La ladrona de libros también muy recomendado. Y encima creo que alguien en algún momento me lo dejó en los comentarios como recomendación de libro que engancha, y toda la razón, estoy muy de acuerdo contigo. Y pues nada, esos son todos los libros que me estoy leyendo. Si alguien tiene más recomendaciones de libros de verano, libros rápidos, fáciles de leer, que los dejen en los comentarios, porque aquí toda recomendación es bienvenida. Y pues nada, me voy a dedicar ahora a tocarme los pies a dos manos. Y ya está, nos vemos mañana. Hello, bienvenidos al jueves. Tengo el flequillo un poco mal porque me acabo de lavar el pelo, pero bueno, la cosa es que ahora hemos quedado con Clara. Vamos a ir a mirar telas porque quiero ver si encuentro una en concreto. Es muy concreto, entonces no sé si va a estar o no va a estar o qué, pero voy a ir a mirar telas a ver si la tienen. Si la tienen, pues haré lo que quiero hacer. Si no la tienen, pues me aguanto y no pasa nada. Y luego vamos a ir a comer. No tengo ni idea de a dónde vamos a ir a comer porque Clara y yo somos muy expertas en no saber tomar decisiones. Entonces, en el momento veremos a dónde vamos. Y ya está, tengo muchas ganas y poco más que añadir. Feliz viernes, son las 12 de la mañana, he quedado con Clara y con Vero, reunión de universos por mi parte, porque vamos a hacer un brunch barra comida horario guiri. Entonces nada, tengo muchas ganas, hace un calor hoy también, y encima voy entera de negro y con pantalones largos, yo no sé elegir. Entonces bueno. Tell me, what do you see?